Israel, Maxi de Vida Lemos para Radio Ciudad Venado y Iber TV. Metieron tres triunfos consecutivos después de la derrota frente a Racing, ¿no? Este empate, el cambio radical en la mente de los jugadores fue fundamental para este resultado. Y están ahora a punto, bueno, de jugar un partido decisivo contra River y generar un golpe tremendo para acceder a cuartos de final. ¿Te sorprende este gran momento que vive el equipo? Yo creo que uno cuando empieza y arma un plantel, sobre todo la primera vez que me toca vivir algo así, con tiempo, de preparar un grupo, sueña con eso, ¿no? Con armar un grupo fuerte, un grupo competitivo, con tener dos o tres variantes por puesto. Es la idea que uno tiene y nos encontramos con un plantel competitivo, los que vinieron se pudieron adaptar rápido, muchas veces no hay tiempo en el fútbol argentino y que me ha pasado, estuve en mis otras dos oportunidades como entrenador a la parrilla, para hablar mal y pronto, condenan rápido y no servís, es así el fútbol y bueno, puede ser que sea por razón o no, no quiero detenerme en eso, lo que sí hemos logrado armar un grupo fuerte, un grupo competitivo que compita, tener jugadores de buen pie que también se esfuercen a la hora de defender, en el caso de Núñez, de bueno, lo que pasa con Arismendi, Brega, en otros partidos lo hizo Caradela, Quiroga, jugadores que son de chico eran enganches, ¿no? Y hoy están haciendo la parte defensiva, Torres por momento, Licha López, corriendo, ayudando. Entonces, eso de compromiso y era una de las cosas que yo me imaginaba y soñaba de poder hacer. No te asegura el resultado, no. Nada te asegura el resultado, nadie tiene la verdad de eso. Pero trabajamos. Entonces nos levantamos toda la mañana pensando en el trabajo y soñábamos con esto, entonces no me sorprende porque lo vi y hoy lo estamos cumpliendo. Como en algún momento lo vi y lo intenté y no salió. Entonces creo que el fútbol es eso, pero disfrutando de este momento y de saber que vamos a ser un equipo durísimo para cualquier. Cami y Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Verado y Ver TV. Apelo a tu mirada, ¿pero te vas con bronca? No. Siempre los empates a mí nunca me dejan satisfecho, salvo que sea un punto que me dé el campeonato o un partido que va perdiendo y lo terminas empatando sobre el final. Entonces, bueno, de alguna manera, sí, es mejor empatar que perder, pero nosotros salimos todos los partidos a ganar, todos. Y cuando no sucede, y sobre todo cuando haces el gasto y haces todo lo posible para conseguirlo y no llegar el resultado, obviamente que no te va del todo lleno, ¿no? Es normal. Sobre todo por el desgaste que hicieron los jugadores. En el tiempo vuelvo a repetir una situación muy clara para llegar al descanso ganando y hubiese sido otro desarrollo del partido. Después, ellos nos compraron muy bien, se aferraron al empate y alguna contra o alguna contra buscando siempre a través del juego directo a sus delanteros, que son muy buenos, o alguna pelota parada. Y nosotros jugando a lo que habitualmente hacemos, con el matiz que tiene cada partido, pero buscando siempre el arco rival. Pero bueno, no es tan sencillo marcar ese primer gol. Si tenés la posibilidad de hacerlo, seguramente el frente del partido cambia y a partir de ese momento se da otro partido. No podemos marcar el gol y el partido con el paso de los minutos se nos fue poniendo más complicado. Sobre todo si en el tiempo cuando va a parar esa línea de cinco defensores, ¿no? Porque a una línea de cuatro bien organizada es complicado entrarle. Una línea de 5 mucho más. Y sobre todo si esa línea de 5, una cosa que sea línea de 5 a su subida y otra cosa que sea una línea de 5 totalmente replegada. No es fácil. Pero lo buscamos con los cambios ofensivos, buscamos los chicos con Macalister y Villalba jugando mucho tiempo con campo rival, o sea, la búsqueda estuvo. Nos faltó meterle el gol para ver el partido
y de esa forma obligar a ellos a salir un poco más, ¿no? Y ahí se hubiese sido el partido. Pero bueno, lo buscamos y lo pudimos. Ya está.